Feed my fish, cosas de atún, toma. Cosas de atún. Cosas de atún. La verdad es que venimos hasta el DF y no nos podemos hacer toda la producción, entonces tuvimos que ingeniarnos mucho para hacer la receta. Uh-huh. Dulce nos pidió hacer unos snacks saludables para su canal, que les vamos a ir por acá. Deliciosos. Vamos a hacer una receta de ese tipo, como snacks o algo que le puedas ofrecer invitados de manera muy rápida. En lugar de ser el típico atún con mayonesa, utilizamos atún con yogur. Claro, si vives solo en tu departamento todo deprimido, en vez de abrir la lata de atún y comértela directa de ahí, bueno, pues ponle un poquito de cora, ¿no? Sí, para la presentación. Sí, para que te alegre el día. O sea, esto es como para que te cenes, pues. ¿Sabes? Esto está ideal para cenar. Es ideal para cenar porque es un paquete de salmas que está. Son como 14 gramos de carbohidratos. El atún, obviamente, esto lo hicimos como que muy austero. Es nada más el atún con el yogur griego y le pusimos. Dios nos badía. Pero obviamente. Puedes ponerle todo. Nosotros, bueno, yo amo el aguacate. Entonces, bueno, sí. Cuál es este aguacate. Miren, aguacate, champiñón, no falla. Entonces, esos dos más los tomatitos y ustedes pueden. Humo, cebolla. O sea, hicimos muy austero y muy sencillo. Pero bueno, ya depende de ti, de tu creatividad y tu hambre. Van a prepararse un bol de esto. Lo tienen en el refri, sacan y nada más se lo sirven en la noche como quieran. Todo esto lo digo porque sé que no todo el mundo tiene tiempo, especialmente en esta ciudad, porque nosotros vivimos en un pueblo muy lento. Exacto. Entonces ya para venirnos acá es que no, nosotros necesitamos cosas mucho más rápidas y sencillas. Entonces nada más se preparan una especie de ensalada de atún. Sin embargo, esto lo hicimos rapidísimo. Pues, lo que pueden hacer es preparar, por ejemplo, dos tandas y separar una y para el día siguiente ya está y digo. Claro, y aparte está muy saludable, no tiene tantas calorías, no vas a engordar y al contrario, tu músculo se va a poner muy bien y bueno. Pura proteína. Es una receta súper sencilla. No, sí. Pues no hay mucho que decir. No, y les agradezco que me den recetas tan sencillas a mí porque yo la neta ni tengo tiempo y no soy tampoco tan... tan minuciosa, ¿no? En el... No te preocupes, yo tampoco las confieso. Pues nada, yo los quiero invitar a que conozcan a la Matrushka. Por favor, váyanse a dar una vuelta a su canal. Está muy padre, está muy bonito, dulce. Es mi hermana perdida. Somos hermanas perdidas. Y pues estamos muy agradecidos de que estés. Esa es nueva parte de la FitFam. Sí. Un aplauso, bravo. Siguiente agradecimiento, muchas gracias a TubiTube Studios porque estamos grabando hoy en la cocina. Transmitiendo en vivo y en directo de TubiTube Ciudad de México. Pues muchas gracias. No, gracias. Qué bueno que vinieron y la verdad estoy muy contenta de habernos conocido y que tengamos tantas cosas en común. Ya dijimos que Victoria, tú y yo vamos a hacer un twizzón. Si les gustó este video, den manita arriba, compartan, den like, comenten. Suscríbanse al canal de Dulce, todas sus redes sociales son las en la parte de abajo. Así como las nuestras. También. Exacto. Mi
disculpen mi facha y mi voz, no lo había dicho, pero estoy enferma. Okay. Y ya, nos vemos la próxima semana. Ahora no va a ser. Adiós, chicos. Bye. Vamos a probarlo, por no importa. ¿Ya podemos probar? Sí, pruébalo. Pues esta vez. Yo no, a mí me cabe nada más comer, así que yo creo que no se pruebe y nos diga si le gustó, porque está todo sencillo. Sí, seguro le faltó chipotle, sriracha. Todo, güey. Canal.